Del 20 al 24 de abril, la explanada del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogerá la 33ª cata y cuarta semana del vino de la denominación de origen Montilla-Moriles, evento organizado por el Consejo Regulador que cuenta con el respaldo de la institución provincial y está incluido en el calendario de fiestas y festejos del Ayuntamiento de Córdoba. El programa de actividades incluye citas como las tradicionales degustaciones de vinos del marco Montilla-Moriles, catas dirigidas, concursos y entrega de premios a los mejores productos y otras acciones de índole cultural como conferencias, mesas redondas, exposiciones o talleres. El vino es mucho más que un producto. El vino es incluso mucho más que un producto de una gran excelencia. El vino como producto dentro del sector, dentro de la industria agroalimenticia, pues tiene efectos que aquí se han mencionado muy positivos de empleo de esas 7.000 familias que efectivamente viven gracias al vino, y además esta cata del vino en esta 33 edición es también un reconocimiento para la labor de todos los hombres y mujeres que con su trabajo y con una mentalidad absolutamente consciente y predispuesta a la innovación hacen de este producto de excelencia todavía una apuesta de mucha mayor proyección. Desde luego hay actividades dentro de lo público que merecen la pena siempre, y hay otras que tienen ese carácter de entidad de nuestra propia naturaleza y idiosincrasia, como decía. Y promocionar la denominación de origen de los vinos Montilla-Moriles es sin duda una de las actividades que como cordobeses y cordobesas nos tiene que hacer sentir más orgullosos y más contentos de tener y contar con estos caldos en nuestra provincia. Es un trabajo que, insisto, se desarrolla a lo largo de todo el año, donde hay implicado un sector económico importantísimo en esta provincia y que junto con bodegueros, vendimiadores, enólogos, también los comerciales, los distribuidores, restaurantes, tabernas y, por supuesto, los consumidores juegan un papel fundamental. Y trabajamos cada día para que los caldos sean mejores, para el futuro de esta tierra, para el futuro del producto, para que sea más competitivo y para que se pueda exportar y comercializar mucho. Así, solo así conseguiremos que esas 7.000 familias que viven de esto, bueno, pues se conviertan en otras muchas más. Cata se está convirtiendo en un referente de tipo comercial, donde realmente empresarios, profesionales de todo el sector español y de fuera de España vienen expresamente para conocer las novedades y sobre todo para analizar in situ esos hábitos de consumo.